Qué bueno que está con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencias, un marco analítico e informativo de cada día, pero buen fin de semana, es Marco de Referencia, fin de semana, un compendio de las noticias económicas y políticas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional en esta semana. Eduard del Villar, bienvenido Castillo, y un servidor Edmundo Ledesma. Complacido de estar con ustedes compartiendo la actualidad. ¿Qué tal? Saludos, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente, compartir con bienvenido, con el mundo, todo el acontecer de las noticias locales e internacionales en temas económicos y también algo de política de vez en cuando, porque el mundo siempre trae No, sus no, temas. claro, pero es imposible desligar el acontecer económico de la parte política y más cuando se trata de temas de República Dominicana Sin y del duda. mundo, todo el mundo necesariamente, la política está vinculada en la economía, porque al final del camino, las grandes decisiones económicas las toman los políticos. Sí, es, sí que bienvenido, tío, bienvenido Castillo, bienvenido Marco de Referencia. Bienvenido, bienvenido. Mira, voy a seguir imitando al mundo. Últimamente parece que este programa canta, porque él siempre viene vestido con una. No, no, aquí a este programa Yo viene con soy una pinta, óyeme, de un primera. GQ, yo soy Oye, óyeme. Ah, yo no tengo más palabras. Bueno, ¿qué decirle? El Banco Central, la cosa como que está mejorando. El Banco Central de la República Dominicana, acorde también con las políticas de la Reserva Federal Internacional, según los expertos, hablan de que Mr. Jerome, que es el presidente de la Fed, ya hablan de que hay una ligera recuperación y el tema de la inflación parece que ha ido cediendo y la tasa de política monetaria de la Reserva Federal ya se va a reducir el incremento. Igualmente, el Banco Central, conforme, muy alineado con lo que decide la política norteamericana, pues también anuncia de que estos aumentos que se han hecho últimamente en la tasa de política monetaria van a parar. La inflación, pues el Banco Central reporta de que la inflación a mes pasado, pues ya ha comenzado a ceder, por lo que tiene 3 meses disminuyendo, que sea poca, leve, una disminución, pero consistentemente. sí, pero como lo habíamos dicho en programas anteriores, cuando comenzó todo este problema de la inflación, de que estas políticas monetarias que estaba desarrollando el Banco Central eran la correcta, pero que no esperáramos que eso iba a tener un efecto de manera inmediata. Yo creo que los efectos que ha tenido pues son sorprendentes, fueron muy agresivas y por eso la disminución un poco en la inflación que hemos tenido en República Dominicana y que también se están proyectando en Estados Unidos. Por otro lado, quizás no es tan impactante, pero por otro lado, Europa habla de que van a tener que seguir apretando el tema de política monetaria porque vamos a decir que es el principal instrumento con el cual cuentan las economías, los gobiernos, para trabajar o para atacar un poco la inflación, y ellos hablan de que van a tener que seguir un poco aumentando la tasa de política monetaria. Pero, como hemos hablado también en otras ocasiones, la importancia que tiene la economía norteamericana para República Dominicana es importante, valga la redundancia, y las decisiones que hemos tomado aquí, si pueden ver, cuando subió la tasa de política monetaria en Estados Unidos, también el Banco Central fue pues muchas veces previendo eso, lo hizo anterior, ¿no? Como decíamos en uno de los programas, cuando allá tose, aquí nos da una pulmonía, y eso es alentador, no solamente para la República Dominicana, sino también para el mundo. Bueno, lo Pero, importante es que se tenía planificado que ahora en la entrada del mes de diciembre la Reserva Internacional iba a tener otro aumento de la tasa de interés de referencia. Y no fue así porque en el mes de octubre y en el mes de noviembre, pero básicamente en el mes de octubre, pues entonces el desempeño de la inflación estuvo incluso por debajo de lo que habían planificado los analistas económicos. Se pensaba que sería un 0.4% y fue apenas un 0.2%. Lo que le da, en consecuencia, la libertad a la Reserva Federal de no aumentar más la tasa de interés, porque ha visto que los incrementos que ha realizado están empezando a tener los efectos esperados, incluso por encima de lo que se había pronosticado. Eso en consecuencia
le da ese espacio al Banco Central de la República Dominicana de mantener la tasa de interés de referencia igual. Me imagino, en caso de que tanto noviembre como diciembre se vea el mismo desempeño de la economía norteamericana y que eso de alguna manera se refleje en las otras economías que están bastante vinculadas a los Estados Unidos, como es el caso de la República Dominicana, los países de América Latina y otros países del mundo que tienen a Estados Unidos como su principal mercado y como su principal socio comercial, que para el año que viene, entonces, las empresas calificadoras de riesgo y los organismos internacionales como el Fondo, como el Banco Mundial, como la CEPAL, entonces van a revisar los pronósticos que habían hecho de crecimiento. Porque no cabe la menor duda de que si Estados Unidos empieza a controlar la inflación, va a tener más libertad para flexibilizar la política monetaria y para también aumentar el gasto público y de esa manera promover el crecimiento económico, y con eso se refleja o se impacta económicamente de manera positiva también las otras economías del mundo. Así que esperemos que Estados Unidos tenga un buen desempeño y de esa manera, pues entonces, no haya pronósticos tan aciagos como los que se han propuesto en los diferentes informes que han hecho las diferentes agencias encargadas de investigar y de estudiar el desempeño de la economía global. Esto significa, ese análisis que ustedes han hecho era muy acertada, y esto va a reflejar el caso de Estados Unidos, República Dominicana. He visto que han tenido una baja. Toda esa parte que impacta realmente al bolsillo del americano, en este caso el bolsillo del dominicano, eso en algún momento va a comenzar, ya la persona se sienta un poco ahorgada en hacer lo que pagan vehículos, lo que casa, a lo que pagan. O sea, todo eso es un derrame ya totalmente de flexibilización, de que la persona ya puedan ir también cortando un poco esa presión que tienen económica. Porque el impacto ha sido grande. Claro, porque muy grande. Yo he hablado con algunos amigos de Estados Unidos y hablan de que los precios, porque al final del día, cuando uno habla de inflación y habla de cosas así, la gente no lo entiende, ¿verdad? El de a pie. El de a pie entiende que va al supermercado y que la libra de arroz que le costaba 100 pesos, ahora le cuesta 200. Así es. Y es un poco lo que ha pasado en Estados Unidos. Alguien me dijo, mira, aquí la comida le costaba $5, ahora cuesta 15. O sea, y en el tema, por ejemplo, hipotecario, que es donde más duro da, porque por ejemplo en Estados Unidos comprar una casa era prácticamente al precio corriente, porque la tasa era bajísima, casi cero. Pero ahora es para eso, porque para incentivar eso. En pero en este momento la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal estaba en cero. Sí. Wow. O sea, la gente compraba una casa y pagaba precio de hace 10 años. Hoy en día se habla, vi un reportaje en la semana pasada de que hablaba de que los costos mensuales para alguien que fuera a comprar una casa era el doble que anteriormente. Eso tiene un impacto fuerte en los ingresos de la familia. O sea, porque al final del día eso la familia automático tiene menos recursos disponibles para consumir, pero además tiene que buscar más dinero para pagar, y además el mercado laboral te presiona porque aumenta el desempleo. Claro. Entonces se complica todo esto. O sea, básicamente es un círculo vicioso que daña a todo el mundo. Bueno, y visto desde el punto de vista político, un cambio en la situación económica afectaría las intenciones del Partido Republicano, de Donald Trump, o el que elija el Partido Republicano, porque lo que ha estado afectando la imagen de Joe Biden y del Partido Demócrata ha sido precisamente el problema económico, el problema de la inflación que tiene molestos a todos los norteamericanos. Y eso empieza a cambiar. Pero Joe Biden está pirando, ¿no? Claro, pero él tiene que ganar. ¿Pero tú crees porque hay... ¿Pero tú crees que él siendo presidente va a... O sea, la cultura ya... Bueno, americana. La cultura, pero como él no está muy bien, porque
generalmente los presidentes se reeligen y nadie le compite con ellos internamente. Pero como Joe Biden estaba tan mal en las encuestas y como incluso estaba hablando de que estaba presentando una especie de Alzheimer, sí, estaba olvidando las cosas, entonces entonces hay una propuesta y también Donald Trump tiene un contrincante interno. Y si ellos quieren ir, porque lo que pasa es que generalmente no se va, pero si alguno quiere ir, hay que hacer elecciones. Yo creo que ahora... O sea, es una decisión de él entonces decidir si quiere ir o no ir, dependiendo su estado de salud. No le prohíbe en la actualidad. No, porque tampoco... La edad, no tiene nada que ver con la salud. Porque lo que se ha criticado, porque es que ha habido en par de ocasiones en que él ha estado dando unas declaraciones y se ha quedado como en el aire, o ha confundido informaciones de fecha, cosas así. O sea, ha tenido una especie de lapsus mental, esa es la palabra. Y entonces eso, por supuesto, lo manejan políticamente. Pero lo que digo es que sí, la economía norteamericana se recompone en el 2023, entonces las aspiraciones del Partido Republicano se ponen más difíciles. Pero una cosa, yo creo que ha habido también una coyuntura en los precios del petróleo, bueno, porque el componente de energía, tanto en los precios norteamericanos como en los precios de República Dominicana, es muy importante. Bueno, ha bajado. Y yo recuerdo que estamos hablando de $100+ el precio del petróleo esta semana está 70. No, y también han bajado los precios de los commodities. Y eso, porque eso encadena todos los costos. La materia prima y también el precio de... Además, los commodities. De los fletes también ha bajado. Entonces, todo eso... Ha bajado más de un 50% los fletes y eso también, todo eso impulsa hacia abajo los precios. Efectivamente. Es decir, que las cosas, de una u otra manera, ya como que la cadena de distribución como que ya se engrosó de nuevo. Sí, pero se va a poner buena la economía dominicana. Ojalá. Se está hablando de 50 mil millones que se van a tirar a recorrer en la calle en la próxima semana. Sí, precisamente vamos a ver la historia de que ya el lunes se va a pagar sueldo número 3. Ciudadanos reaccionaron de inmediato exigiendo mano dura en contra de delincuentes que aprovechan la entrega del doble sueldo para salir a atracar. El Tesorero Nacional indicó que la entrega de estos recursos tiene el propósito de que los servidores públicos puedan planificar con tiempo su presupuesto para esta Navidad. Más de 25 mil millones de pesos se entregarán a los servidores públicos, de los cuales 16 mil 500 millones 557 mil 749 pesos corresponderá a los servidores del gobierno central. 5.596 millones 912 mil 925 pesos a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras. Dada esta información, ciudadanos vieron como positivo el anuncio. Muy positivo, eso está muy bien, que comience el dinero a circular. El gobierno nunca falla, eso siempre está ahí. Los días 5 él pone esa regalía. Está bien eso. Está bien. Por el alto índice de delincuencia que atraviesa República Dominicana, ciudadanos manifestaron que es necesario poner mano dura a la delincuencia. Bueno, el gobierno que tiene que poner mano dura en eso. El jefe de la policía se está dejando comer de los ladrones. Esto hay que acabar con los ladrones, yo. No sé para qué le informan, la verdad, porque eso es avisar a los delincuentes, como está la cosa ahora mismo. No sé, la verdad. Bueno, mira, esa información que acaban de mencionar, caso de ese incentivo que va a haber para la economía dominicana, es el salario 3, que tanto le esperan los dominicanos, precisamente porque esto le da una mayor fortaleza situación económica para poder hacer compras que quizá no la pueda hacer en un momento determinado, y precisamente esto llega como para hacer ese tipo de ambientación. A pesar de que el dominicano, cuando le entran unos chelitos
a veces se dispersa en cosas que a veces no tienen nada que ver con las necesidades básicas que tienen. Y en ese sentido, entonces, lo que hacen es que hacen inversiones en otras actividades, como tengo unos amigos que lo que hacen es que se reúnen para beber, tomar. Sí, pero ¿y quién me invita eso en Navidad? Pero bueno, ¿qué iluso tú eres? Pero hay yo lo que digo, es una necesidad básica. Pero hay una cosa, que hay una, pero, una, pero la, una pregunta pero, que yo le hago. Pero la diversión es parte de la necesidad. Claro, de la felicidad. ¿Pero cómo tú vas a criticar a la gente porque se va con su trago? No, yo no te critico. Yo lo que estoy diciendo es que después de haber tanto proceso incómodo con relación a la parte económica de manera individual, la gente también tiene que saber que en este momento consiguió unos chelitos extra que le da como una motivación donde trabaja y que ese dinero no debe agarrarlo y depositarlo, sino que también debe comprar cosas que realmente necesite y que se queden para largo plazo. Pero hay una cosa, que hay una... El mundo lo que quiere... Pero tú, oye, está bien, tú con tu sueldo. No, yo no he tomado nada todavía. Pero le digo así, que hay un tema que mucho de ese doble sueldo ya la gente lo debe. O la gente ya lo cogió prestado. Que lo vendió en junio. Además, un post Black Friday. Sí, sí, sí. O sea, cojo hoy y pago mañana. Eso es lo que averiguar. O sea, mira, no estoy de acuerdo que la gente en Navidad es que más novio, que más la gente se mete en amor. ¿Cómo? En Navidad es que la gente más se casa. En Navidad vienen los Dominican Jobs. Viene la diáspora de se pan. Pone bueno. Viene el doble sueldo. Oye, viene la remesa. Oye, otra inversión que él acaba de mencionar. ¿Usted sabe que eso es diciembre, hermano? No, no. Yo me casé en febrero. Por ahí, si no digo esa fecha bien, vamos a tener problemas. A ver, miren, averiguo. Pero además, estas son fechas que realmente uno lo dice quizá porque yo te voy a decir, el mundo, no estoy diciendo con esto de que uno saque su tiempo con la familia, uno saque su tiempo para divertirse, que uno saque tiempo para los amigos, uno saque tiempo para poder compartir a nivel familiar, ser íntegro con la familia. Eso yo no lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo es, si te dan el doble, por lo menos, guarda la mitad del doble. Y lo otro, bébetelo, ya lo que tú entiendas. Como decía el Cookie Light es padre, o el padre de mi amigo Pili González, cuando le pagaba. Pero antes yo le decía, no malgaste tu dinero, bébetelo. Vamos a la pausa.